acabáis de ver, Mía lo está dando todo en el salón, literalmente. Y aquí, sin hacer mucho ruido, tenemos a mamá con Martina haciendo deberes. ¿Qué tal, Martí? Pues bien, ¿no sabes hacer estas tetas? Estas letras no, eso es un número, mi vida. Venga, le cuesta puedes hacer un poquito el 5. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Pero bueno, mira, va a mejor, la verdad. Claro, venga. Es el cuadernito que, si recordáis, compramos. Y ponía Mario, y pensamos que Mario era porque sí, y había que poner el nombre personalizado, y yo le he pegado pegatinas porque pongo Martina. Pero la muchacha chupletilla me dijo, es una señal, y encima le vais a llamar Mario. Y es eso, además, se ha hecho súper rápido el cuadernillo. No hemos llevado, o sea, tomo semanal. Hay días que no le apetecía hacer deberes, o claro. Pero cuando hace 6 hojas de repente, así que venga. Que sé que hay gente que está en contra de este tipo de cuadernillos, pero la verdad es que repasa lo que ha hecho durante todo el año de clase. No, es que lo hemos comprado de otro Carrefour. Sí, lo hemos comprado en el Carrefour. Y aparte, pues hablamos de sus amiguitos de clase, ¿verdad? Me cuenta las cosas que hacía, cosas que recuerda de su profe. ¿Qué número es? 5. Venga, 5. 5. Muy bien. ¿Qué letra es esta que has pintado? U. La U, muy bien. ¿Y de qué color? Rojito. Sin diminutivo. ¿De qué color? ¿De qué color la has pintado? Red. Red. ¿Sabes cuál es la letra A? ¿Cuál es? Pues ahora esa en rosa. ¿Esa es la letra E? Y de la vamos a pintar de este color. ¿Qué color es? Blue, very good. Ahora las que se sabe bien son letras que lleva su nombre y las vocales, ¿verdad? Mira, súper genial, ¿eh? ¿Sí? Mira, huele. No pueden oler las cotillas. Mira, huele. Huele súper bien, la verdad. Qué rico, sí. Estos son tipos. Y también me ha comprado mamá de mi tiana favorita, que me la ha comprado, esos tibios para pintar. Sí, son libros de dibujo, para dibujar. Uno era para mí, que es el de Cenicienta, y Martina tenía el de Blancanieves. ¿Qué más animales pequeños hay? Es monita. Cuidado que te sales. ¡Mira! Hola, monito pupiti. Pues nada, ahora están estas niñas dibujando. Pero mira, no sé si lo sabes, pero aquí vienen unos adhesivos. Mira, este y es para que sepas de qué color tienes que ir pintando. Se pone aquí y es para que tú tengas una guía de cómo ir pintándola. Si quieres pintarla de otra manera, pues la pintas de otra manera. Es que a mí me gusta este. Vale. Es mi favorita. Ah, sí. Muy bien. ¿Qué color quieres? Mamá, ¿metáis el rojo? El rojo está aquí. Toma. No, lo tiene la tata. Mira, amarillo. Toma. Pon la tapa atrás para que no se pierda. Así, muy bien. Voy a recoger las 4 cosas que ha dejado Mía por el medio, porque en realidad Jonathan y yo ya hemos hecho de a casa esta mañana, pero bueno, siempre al final hay cosas por medio. Y mirar, cuchufletillas, así quedó finalmente la habitación. Hemos puesto este mueble de Ikea, como lo teníamos al principio del todo, así tumbado en vez de pie, con las casitas que más utilizan ellas
encima. Las que no utilizan, algunas las hemos guardado pues para el bebé o las hemos donado. Luego aquí los cuadros. Esos ya estaban. Oye, mamá, esto que es la zona de donde tienen sus cuentos infantiles, pues también ya estaba así. Es que esto es para ti. Su mesita. Es un regalo para ti. Sí. Para ti. Luego su mesita para dibujar, hacer los deberes y todo ese tipo de cosas. La hemos puesto aquí debajo de la ventana, que tiene mucha luz. Luego la cocinita. Que han estado también antes jugando. Aquí la cómoda, con esas dos casitas, que esta era mía, de cuando yo era pequeña. Le tengo un súper cariño especial. Sí, porque tenía muñequitas. Encima, no funcionaba las luces ni el sonido que tenía, y Jonathan me lo ha arreglado. Así que, bueno. Sí, porque... Y nada, bueno, pues aquí hemos puesto la cama, que en realidad no me hacía mucha gracia porque aquí como que para entrar... hay poco espacio, pero sí que es verdad que la habitación, si lo veis, se queda como bastante más amplia. Por lo menos ellas para jugar y tal, y luego en invierno siempre ponemos aquí la alfombra. Entonces, pues, tiene muchísimo más espacio. Como ya sabéis, queremos quitar de aquí la cama, ponerla en la otra habitación, una litera, y que esta habitación solo se quede como zona de juegos. Bueno, con chufletillas, íbamos camino al cine porque vamos a ir a ver una peli con las peques. Pero nos hemos dado cuenta justo en el rellano de que a mía se le ha olvidado el tete. Y a ver, en realidad ella tampoco es que sea una niña que demande mucho el chupete. Pero luego en el cine y tal, por si acaso, preferimos llevar el chupete. No vaya a ser que se quiera echar la siesta y sin el tete la hemos liado. Sí. Y como veis, Mía va un poquillo ya catatónica, ¿verdad? No sé si se echará ahora la siesta antes de llegar al cine, o a lo mejor se duerme durante la peli. Pero bueno. A ver si se va. Senduna, ¿eh? ¿Mm? Senduna. Para el cine, Senduna. Bueno, cuchufletilla, sé que llevo bastante tiempo sin enseñaros la tripita y me lo habéis pedido muchísimo, 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 tanto en Instagram como por YouTube, que por favor que os actualice cómo va la tripita. Y mirad, aquí va. 12 semanas. Sí, ya se nota, ya se va notando, ¿verdad? Mirad, llevo pantalones, ¿vale? Porque con la tripita ya el vestido como que me he hecho así. Los vaqueros cortos eran de cuando estaba embarazada de Martina, o sea... Historia. Sí, tiene mucho tiempo. Jo, Tamara, en agosto con manga larga, pero es que en los centros comerciales donde hay, ¿verdad? Sí, Tamara últimamente tiene frío, sí. Tengo frío siempre. Yo tengo de tripita de por sí, no nos vamos a engañar, que no es todo bebé, el bebé es muy pequeño todavía, pero sí que va creciendo y al ser el tercero dicen que la barriguita... Es verdad, pues eso, que dicen que al ser el tercero, pues eso, que dicen que al ser el tercero encima la barriguita pues crece antes y tal. Pero, no os voy a engañar, yo también tengo tripilla. Que también, cuchufletillas, os quería comentar que la verdad es que en estas 12 semanas que llevo de embarazo no me he hecho prácticamente ni una foto. Y es que, no sé, o sea, vosotras me decís que o sea, la mayoría, porque hay para todo, que estoy muy guapa, que el embarazo me está sentando muy bien, que me veis genial. Pues yo es que me veo horrible. Que os lo diga Jonathan, ¿eh? Me veo, estoy con el autoestima muy baja, súper, súper plof estoy, que con nada me veo bien, que me veo con la cara súper hinchada. He tenido unos días así súper embajonados, que es que no me apetecía ni maquillarme ni nada. Y bueno, Jonathan ha dicho, venga, hoy salimos, hoy hacemos y te algo. Y te vistes y no vamos. Que es una tontería, que a ver, que al final cada uno se tiene que sentir bien maquillada o no maquillada y sentirse a gusto tal y como es. Pero a mí sí que es verdad que me ayuda el arreglarme y el verme con otra cara. No sé si me entendéis. Unos días así que he estado, pues eso, súper embajonada, como muy triste, ¿verdad?
A ver, que no es por el bebé ni nada, que el bebé que me habéis preguntado, ¿te pasa algo durante el embarazo? ¿Está bien todo? Que sepamos, hasta ahora, el bebé está bien. Sí, sí. De hecho, el jueves le queremos, le deseamos, sí. Le queremos, le deseamos, ah, estamos súper contentos de que, todo vaya bien. El jueves tenemos eco, que Jonathan ha cambiado su turno de trabajo para que pueda venir, hombre, a verle. Y... Pero yo no tengo trabajo. Yo sí tengo. Por cierto, trabajo, hablo en masculino, no porque sepamos el sexo, que es niño o niña, sino porque sí, hablo si no en es el genérico que se utiliza para hablar. Un bebé va a tener... Estoy esperando un niño. Sí, el bebé, él. El bebé. Quiero un bebé niño, que ya tengo una niña mía. Bueno, cuchufletillas, hemos tenido problemas técnicos. Que conste, ¿eh? ¿Cómo se me ve la marca aquí de la camiseta, en el móvil? Sí. ¿No? No, sí. Bueno, da igual, pero es que se pero la ahí tengo no la se te nota tanto. Que conste, que va una batería dentro de la cámara, ¿veis? La batería. Y otra aquí. Y otra batería dentro del bolso. Y las dos están descargadas. A ver, la que tenía que estar cargada, culpa mía. Pero la que estaba descargada dentro de tu cámara, es culpa tuya. Ya, pero por eso tengo dos baterías, ¿no? Bueno, entonces os vamos a tener que grabar con el móvil. Lo siento muchísimo porque sé que obviamente... Ay, perdonad. Que lo siento muchísimo porque sé que obviamente pues como que la calidad baja. Ay, mi niña, mira, si os he dicho antes que estaba medio dormidilla, estaba muerta de sueño. ¿Te estoy enfocando? Sí. Ahora la tumbo y se despierta. No, se va a colocar ella. Como quédate con Ana, hija. Venga. Ah, ya, ya me acuerdo de lo que os iba contando. Que Martina un día dice que quiere una niña, como el, que el bebé sea una niña. Y al día siguiente dice que quiere un niño, que niña, que niña ya tiene una. A la Minico. O sea que... Ahora quiero un niño. ¿Ahora qué quieres? Quiero un helado. No. A ver. Quiero un niño. ¿Ahora quieres un niño? Sí. ¿Y cómo quieres que se llame? Chucky. Chucky. Chucky, Chucky. Chucky, Chucky. Chucky, Chucky. ¿Y niña? Chico. No. ¿Y si es niña? Pues chico. Ya, pero es que a veces no, no nos van a decir, es lo que toca y ya está. Pues ahí están. Bueno, venga, Marti, que no llegamos al cine. ¡Venga! ¡Al cine! ¿Vas al cine? ¿Sí? Agua. 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 Pero es una abeja. Mamá. Martina, quiere palomitas. Sí, que hago fallo. Quiere tenerlo ella. Sale en buen móvil con los 25 gigas que te regalamos solo por ser cliente. ¿Ready? Mía, ¿me das uno? Toma. Mía, de una en una, hija. ¿Las ha visto enteras? ¡Me va a apagar la luz! De verdad. ¿Qué fue? ¿La de Transilvania 3? Sí, las dos últimas las ha habido... Van a apagar la luz. Bueno, cuchufletillas, ya estamos en casa, como podéis ver. La verdad es que no he grabado mucho después del cine. Bueno, que por cierto, mirar que las niñas normalmente se suelen portar... Bueno, hasta hoy se han portado genial en el cine. Pero hoy, bueno, Martina la verdad es que se ha portado bien. Pero Mía, se quería bajar todo el rato del asiento, quería ir para aquí, para allá... Total, hoy ha sido un poquito desastre el tema del cine. Espero que sea un caso aislado, porque la verdad es que nos encanta llevar a las niñas al cine. Y creo que llevarlas desde pequeñas a este tipo de sitios pues hace que se acostumbren, ¿no? Y bueno, pues eso, que ya hemos llegado a casa, ya me he desmaquillado, ya nos hemos puesto el pijama y todo. Jonathan ya se va a acostar porque mañana... bueno, es que esta semana es un lío para él. O sea, mañana ya lunes, trabaja por la mañana
en una tienda de Fuenlabrada, porque faltan encargados y tal, y luego por la tarde va a su tienda, ¿no? Habitual. Entonces esta semana, prácticamente de lunes a sábado, está trabajando menos el jueves, que viene por la mañana conmigo a hacerme la ecografía de las 12 semanas, pues va a estar de turno partido, la empresa y todo le paga la comida y eso, porque es que no le da tiempo ni a venir a casa a comer, o sea, imaginaros la semana que tiene el pobre y se tiene que levantar a las 6:30 de la mañana, o sea que ya se va a ir a dormir. Y nada, yo me voy a poner aquí con las niñas un rato porque es pronto todavía. Y nada, pues eso, no sé, veremos una peli o algo. Cuando vengo a casa tengo la necesidad de o hacerme una coleta o hacerme un moño, desmaquillarme, porque es que, no sé, o sea, aunque tengo, como ya os comenté, frío, que buscando por internet y pone que es como un síntoma normal en el embarazo, que es causado por las hormonas. Sí que es verdad que normalmente las embarazadas sufren más de sofocos, pero también hay embarazadas que sufren de todo lo contrario, sino de frío. Y la verdad es que me sentía súper extraña y súper rara, porque claro, en pleno agosto, con chaquetilla o con manga larga, pues la gente se me queda mirando como, esta chica, ¿qué le pasa? Pero de verdad, es que Jonathan me dice, es que eres una exagerada, es que, ¿cómo vas a tener tanto frío? Es que no puedo poner ni el aire acondicionado, o sea, es que de verdad, tengo un frío horroroso. Y él es que no lo entiende, o la gente a la que se lo explico no lo suele entender, pero de verdad, o sea, lo paso mal. En fin, pues eso. Pero, o sea, es que lo necesito porque me entra como una especie de sudor frío, no sé, es algo súper extraño. Me necesito ponerme la coleta y lavarme la cara y últimamente voy así todo el día. Así todo el día. Así que nada, ya me comentáis qué os parece la idea de nombre, porque les digo preguntando a Martina, ¿qué nombre te gustaría para el hermanito? Y me dice que Chucky, o sea, en fin, menos mal que ella no va a ser la que elija el nombre de su hermanito, vamos, ni de coña, lo dejo a su elección, visto lo visto. No, así que ya me comentaréis. Y también me podéis comentar qué nombre os creéis que podemos ponerle al bebé, o qué nombres os gusta a vosotras, qué nombres les habéis puesto a vuestros hijos y tal, que me encanta. Y a lo mejor así nos dais algo de ideas, porque la verdad es que andamos algo perdidos. Más o menos de niño como que lo tenemos claro, pero, o sea, en realidad de niño yo tengo un nombre, Jonathan tiene otro, y de niña pues igual, Jonathan tiene un nombre y yo tengo otro. Así que andamos un poquito... eso, estamos ahí, ahí. Dice Jonathan que si es niña, como él quiere niña. O sea, en realidad nos habéis preguntado, Tamara, si no tenéis niño en esta ocasión, ¿vais a ir a por el niño? A ver, no, no es que vayamos a por el niño. O sea, nosotros vamos a tener un hijo y lo que nosotros queremos es tener otro hijo, independientemente de sea niño o niña. Obviamente... pues yo ya al tener dos niñas, aunque por una parte sí que prefiero niña, porque digo, pues mira, las tres son niñas y probablemente pues congenien mejor y tal. Pero bueno, por una parte prefiero niña, pero y también porque tengo ya todo de niña y es algo que, pues eso, que nos ahorramos. Pero por otra parte, pues obviamente no os voy a engañar, prefiero niño pues por el hecho de también sentir lo que es ser madre de un nene y ya está, y tener un nene. Jonathan, sin embargo, no quiere una niña y está empeñando en que va a ser niña. Así que dice que si es niña, como él prefiere niña, pues que él le pone el nombre. Y si es niño, pues que se oponga yo, que elija mi nombre. No sé. No sé, cuchufletillas, lo que haremos, porque a mí esa opción como que tampoco me convence mucho. Me gusta más que sea algo consensuado y que los dos nos pongamos de acuerdo y que nos guste a los dos. Pero eso, todavía estamos ahí remirando nombres y discutiéndolos y tal. Pero bueno, todavía supongo que quedará unas cuantas semanas para saber el sexo del bebé. O no, o yo qué sé, pues ya os iremos contando. Así que nada, cuchufletillas, que al final me voy a despedir y me enrollo aquí a hablar con vosotras. Como se nota que hace unos cuantos días que no cojo la cámara y es como que tenía la necesidad de hablar con vosotras. Pero bueno, pues nada, también es verdad que me levanto súper cansada por la mañana es como que estoy súper cansada y con un montón de sueño, y por las noches es como que me activo.
Así que nada. Bueno, pues nada, cochuletillas. Que os mando un besazo, que muchísimas gracias por estar ahí otro día más. Que espero que os haya gustado muchísimo el vlog de hoy. Si es así, dadle un super me gusta. Un beso gigante. Me está llevando Jonathan que le lleve una toalla al baño, porque se acaba de duchar para irse a la cama, como os comentaba. Y es que siempre es igual. O sea, vuestros maridos también lo hacen. No se saben preparar las cosas antes de irse a la ducha. En fin, pues lo que os digo. Un besazo.